Reglas de transposición. Gente escribe transposición, yo prefiero escribir transposición, pero da igual. De términos. ¿Por qué es de términos? En una ecuación, un término es cada una de las cosas que están sumando, ¿vale? Entonces, si yo pongo x más a igual a b, ¿cuánto vale x? ¿Cómo? ¿Cómo lo que quiera? No, 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 no. ¿Cómo despejo la x? ¿Cómo la dejo sola? B menos x. B menos a. Bueno, la regla de transposición es esta. Me la aprendo de memoria, ¿no? ¡No! No. La única regla que hay que saber para hacer una ecuación es que yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros para tener la misma ecuación. Si yo tengo dos hermanos gemelos, si a uno le pongo un gorrito, al otro le tengo que poner un gorrito. ¿Vale? Pues yo aprovecho eso y digo, vamos a ver. Si yo quiero dejar sola la X, ¿qué puedo hacer en los dos miembros para que me quede, para que se me quede sola la X? Yo, como soy muy chulo, le resto a. ¿Y a menos a cuánto es? Cero. ¿Y x más cero? ¿Cuánto es x más cero? X, pues me queda que x es b menos a. ¿Vale? Pero yo no me invento nada. Todo esto son reglas. Son reglas que es útil saberlas de memoria, pero hay que saber dónde salen. X menos a igual a b. Queda x igual a. ¿Cómo se despeja? Entonces, ¿qué he hecho yo en los dos miembros para quitarme la a de en medio? Sumar la a. Sumo la a en los dos miembros, que es algo que puedo hacer. Y como menos a más a es 0, me queda que x es igual a b más a. Las otras dos. A por x igual a b. Queda que x es igual a b partido a, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo soy muy chulo. Y lo que hago es dividir los dos miembros entre a. A partido a es 1. Y 1 por x es x. Por eso queda que x es igual a b partido a. Y la última, que es que x partido a es igual a b y que resulta ser que x es igual a b por a, sale de que yo multiplico por a los dos miembros. A partido a es 1 y 1 por x es x. Así que queda que x es igual a b por a. Y me diréis, dice, yo me la sé de memoria ya y no sé qué. Hay que saber por qué se hacen las cosas. No solo saber qué, sino por qué. Y si está bien o mal.